Hello guys, good evening. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? I'm fine, teacher. Excelente. Qué bueno que estén bien. ¿Qué tal el fin de semana? How was your weekend? Very, very good. Si tuvieron tiempo de descansar, did you have time to take a break? Yes. Yes, I do. Vi unas caritas por ahí como... Nah. Tengo un tío que dice que las vacaciones o los días libres solo son cambios de actividades. Right? Que cambia una actividad por otra. Bueno. I'm sorry, yo me voy a disculpar desde ya porque de verdad yo sí estoy un poquito indispuesta, pero tengo que trabajar porque tengo una migraña ahorita un poco fuerte. Entonces, les voy a pedir su comprensión. Vamos a trabajar siempre en grupos y les voy a pedir un poquito su comprensión, ¿verdad? Lo bueno es que nuestros niños chiquitos no van a estar gritando, así que no me va a afectar eso más. Pero sí, cualquier cosa, por eso les aviso, ¿verdad? Bueno, veo aquí, ok, comprendo por la cámara apagada. Bien, estamos en un nuevo mes, we're in a new month, y la fecha ahora incluso es... ¿Cómo? Sorry, teacher. Sorry, no. ¿No era conmigo? No, a mi mamá le decía que llamara a la niña. Ah, ok, bueno, ya porque llamé a la niña. Ok, estamos en un nuevo mes, por tanto la fecha es diferente, así que si me ayudan ahí escribiendo la fecha, please. Bien, yo de verdad creo que me voy a ver mal así con la luz apagada, pero I need it, me molesta esa luz, sorry. Escribimos la fecha del día de hoy, please. Ok. Bueno, es el momento. Uy, ya me cayó el primer errorcito con la date. Okay, ahí estamos, correct. Correct. El mes de ahora se dice October. Como lo veíamos al inicio del módulo, October. Today is October. Bueno, y Victoria, que ya nos lo compartió todo la date, right? Perdón. It's okay, it's okay. So yes, tomando en cuenta lo que Victoria ya mandó ahí, today is, recuerden que siempre capital letters at the beginning, así letras mayúsculas, right? Teacher, pero no sé quién es este C. Ok, bueno, anyways. Today is Monday, October, 3rd. Como es 3rd, it's RD al final, ¿verdad? Monday, October 3rd, 2022. Elisa, can you say the date? Monday, October 3rd, 2022. Third. That's better. That's good. Really good. Thank you. Yes, today is Monday, October 3rd, 2022. Yes. Okay, comprendo. El internet sigue dando problemas. Okay. Anyways, siguiente tarea, si alguien sabe algo bueno para la migraña, me lo manda ahí en el chat. Please. Please. Okay. Now, the last topic we were practicing was parts of the body. So, vamos a la fecha. Me falta la asistencia. No me ha pasado asistencia. Sorry. Ando mal con perdidita ahorita. I'm sorry. En un segundo. ¿Dónde está Diana? ¿Dónde está mi lista? Ah, aquí está mi lista. Uh-huh.
que no veo bien. Okay. Today is Monday. Un segundo, porque siento que ando lenta hoy. Okay. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Okay. Un segundito. Ah, deme un segundo que tenía desactivado algo aquí. Ya voy a ir con sus preguntas ahí, deme un chancecito. Ok. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Present, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancías Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Present, miss. Carla Melisa Colocho Santos. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Fuentes. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Leslie Natalie Orellana Hernández. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Oh, hola, teacher, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, present, perdón, se me trabó la pantalla. Okay. Le iba a decir también que ahorita casi vengo llevando a la universidad y traigo poca carga, así que voy a cargar un ratito el teléfono y encender la cámara apagada. Ya cuando me agarre tantita carga voy a encender la cámara y voy a desconectar el cargador. Ok, perfecto, gracias por avisar. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. I am here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Okay, good job. Now I'm just missing Jennifer Andrea and Teresa, I think. Just only two people, only two students. Okay. Bueno. Veamos acá. Okay, the last topic was the parts of the body. Y me dicen ahí que tienen una duda con un ejercicio. Tengo una pregunta de la plataforma en el punto 4.9, la primera oración 4.9. Déjeme ver. Ya vamos a ver los verbos en pasado. Ok. ¿Qué pasa con la primera oración? Dice ahí. Vamos a ver. Bueno, pon atención que si no han llegado ahí. Un segundito. Si no han llegado ahí, ya van a llegar. Entonces, cuando lleguen, ya van a saber cómo hacer esto. Entonces, dice aquí, complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. En la primera, como es pregunta, cuando hacemos preguntas en inglés,
en el pasado, y en el presente sabemos que tú el que me ayuda. Pero en el pasado es did. Entonces vamos a poner solo el auxiliar did, ¿ok? Vamos a verificar si así sería. Sí, correcto, miren. Entonces, cuando hacemos preguntas en pasado, el auxiliar que me va a ayudar a preguntar es did, ¿ok? ¿Esa era la pregunta que tenía? ¿O también hay? ¿Solo esa era? Sí, solo en ese tenía problemas. Ok, ajá. Aquí sí ya va a ir el verbo. Yes, you're welcome. Aquí sí ya va a ir el verbo en pasado, ¿verdad? Porque como ya es una afirmación, yes, I did. I, el pasado de have is had. Y eso lo voy a poner ahí, ¿verdad? Y ya me va a salir correcto. Ok, ya más adelantito voy a explicarles a detalle lo que es el pasado. Ok, bueno, vamos acá. Vamos a hacer un ejercicio así un poco rapidito para ver si de verdad practicaron. If you practice las parts of the body. Voy a mostrarles the picture of a part of the body. Les muestro la foto de una parte del cuerpo. Y ustedes me van a decir cuál es. Me escriben en el chat cuál es esa parte del cuerpo. De repente le voy a preguntar a alguien que me lo diga. ¿Ok? Is this an arm? ¿Es esto un... Oh, espérenme. Sorry. Espérenme, es que de verdad ando ahorita no coordino. Me van a disculpar ahora. ¿Ok? Bien. Bien. La pregunta va a ser, is this... Y les va a decir qué parte del cuerpo. Si ustedes me dicen, si esa parte del cuerpo sí es la que menciona, ustedes me van a decir, yes, it is. O sea, sí es. Por ejemplo, is this a hand? ¿Es esto una mano? Te van a decir, yes, it is. Si la pregunta es, is this a... Y no es lo que les estoy preguntando, me van a decir, no. It isn't. Y me van a escribir lo que es. It is a... Y me van a decir qué es. Por ejemplo, is this a hand? ¿Lo que estoy señalando es un hen? ¿Pueden ver aquí mi cámara? ¿Is this a hen? No, no, it isn't. It's a what? It's a egg. In I. I. Recuerden que es en porque, solo porque empieza con vowel la siguiente palabra, ¿verdad? It's an I. ¿Ok? Y así lo vamos a ir haciendo. ¿Se comprende la actividad? Yes, teacher. Por ejemplo, vale, les voy a ayudar con el primero. La primera pregunta dice, is this an arm? ¿Es este un brazo? La respuesta aquí sería, no, it isn't. It's a leg. Y así les voy a contestar, y así me tendría que contestar ustedes. No, it isn't. It is a leg. No, no es, pero sí es una pierna, ¿verdad? Es una pierna. ¿Se entiende la actividad ya? Yep. Yes, teacher. Ok, vamos con el siguiente. Is this a foot? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ok. Bueno, sí, mejor díganmelo porque ya veo que mandarlo al chat está más complicado, más tardadito. Miren, solo díganlo. Yes, it is, y activan su micrófono. Are these arms? No, it is. It's a shoulder. They are shoulders, ¿verdad? These are shoulders. Exactly, shoulders. Head and shoulders, ¿se acuerdan? Okay. Is this an elbow? Yes, it is. Yes, it is. Yes, que elbow sos, ¿verdad? Le van a decir a su amigo. Is this an eyebrow? No, it's not. No. It is a what? Knee. It is a knee. Una rodilla, knee. Correct. Is this an eye? Yes, it is. Yes, it is. Correct. Okay, good job. Now, boom, 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 boom. Let's see. Porque necesito avanzar al siguiente tema. Vamos a practicar un poquito de, dígame.
Disculpe, acabo de entrar a la clase y no, no sé si me puede checar de lista. Ajá, me entró tardecito. Sí, teacher, disculpe, fíjese que desde la semana pasada estoy enferma y no me siento muy bien. Ah, ok, comprendo. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse a la clase. Jennifer Andrea Marroquín Juárez, ¿verdad? Present, teacher. Ok, bien, ahí estamos bien. Bueno, continuemos. Bueno, estaba aquí mirando partida. Vamos a hablar un poquito de feel and have. Entonces dice aquí cómo de expresar para expresar dolores. Hablando de enfermedades, qué bueno el tema de hoy, ¿verdad? Hablando de illnesses. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto. Dice feel and have. Para expresar que tenemos un dolor, tengo un dolor, puede decir have. Y digo el nombre del dolor. Por ejemplo, I have a backache. Todos los dolores se van a decir ek, ¿ok? Como si me duele la espalda, el dolor de espalda es backache. Si es dolor de estómago, va a decir stomach ek, ¿verdad? Ok, Carla, comprendo. Gracias por enviar el mensaje. Y, por ejemplo, yo ahorita les podría decir a ustedes, I have a headache. Entonces yo digo el nombre del, hasta siento chiquito este ojo, se ve chiquito. Ok, digo el nombre de la parte del cuerpo y luego digo ek. Por ejemplo, dolor de dientes es tooth ache. Ok, entonces, eso es para expresar dolores. Entonces yo diría, I have a headache. I have a backache. I have es yo tengo, ¿verdad? I have a backache. I have a toothache. Eso es dolor de dientes. Y luego tenemos diferentes tipos de enfermedades que podemos decir I have. Como I have the flu. Tengo la gripe. I have a cough. Tengo tos. I have the flu and I have a cough. Yo creo que podrían decir ustedes que ahora es bien común, ¿verdad? Decir I have COVID, aunque ya no se enferma la gente de COVID, ¿verdad? Un invento el gobierno, dice. I have COVID, ya tenemos defensa. Pero miren, ya se dieron cuenta el montón de muertes repentinas que están habiendo. Que así de la nada la gente aparece muerta. Sí, paros cardíacos, supuestamente reacción de la vacuna. ¿Tú? Así dicen, así. Yo no me pongo la cuarta. Mm-mm. Ya me puse tres, ya con eso me quedo. Yo tres tengo, obligatoriamente por ser docente, pero. Oh, yo me puse una y justo cuando usted hice migraña, después de eso me comenzaron síntomas bien fuertes de migraña. ¿Verdad? Yo siento que a partir de eso fue, sí. Ya me puse la otra. Sí, la verdad es que yo no creía esas cosas, así que dicen, ¿verdad? Que te da eso, te da aquello, pero. Ya, ahorita ya estoy curada. Y más con todo eso que estoy viendo, me quedo con la tercera. Pero no vayan a decir, no, una teacher nos está diciendo que no nos vacunemos. No, yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que... Yo también me quedo con la tercera. ¿Verdad? Yo ahí me quedo. Ahí. Mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Hay que me dé COVID si me tiene que dar. Ok. Y bueno, tenemos el otro que vamos a utilizar, que es I feel. Me siento. Entonces, este es decir el tipo de enfermedad I have, y en este vamos a decir I feel, cómo me siento. Feel es sentir. I feel sick. Me siento enfermo. ¿Okay? Eso es I feel sick. Luego tenemos I feel dizzy. Me siento mareado. I feel dizzy. El día que hice esta clase no sabía que me iba a sentir así cuando lo dijera. I feel bad, me siento mal. Yeah, también. So, I feel bad. Eso es, me siento mal, ¿verdad? Claro, en español decimos me siento mal, me siento enfermo. En inglés no es me feel, ¿verdad? No es me siento, es I feel, yo siento. Y así se dice, ¿verdad? Me siento. Pero no me siento de sentarme. No voy a confundirlo. En español es diferente. I sit. I feel sick. I feel dizzy. I feel bad. Entonces, el have lo vamos a utilizar para decir tengo más la enfermedad y lo voy a expresar acá, ¿verdad? Con el nombre de la enfermedad. Y I feel es, perdón, ese es tengo y este es me siento, ¿verdad? Así lo vamos a expresar. Por ejemplo, yo podría decir ahorita,
I feel bad. I have a headache. O I feel dizzy. I have, I don't know, a bucket. I have anything. Bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente parte aquí, que va a ser siempre con common medications and common health problems. Vamos a hablar un poquito de los problemas más comunes de salud. Por cierto, acaba de empezar a llover súper fuerte. No sé si se escucha. ¿No? Sí se escucha. Pero suave. No, no suave. ¿Usted lo escucha fuerte? Sí. ¿Ustedes lo escuchan fuerte también? No, no, pero si vos dirías la lluvia, no, la lluvia, dije yo. Entonces no sirven estas cosas. Choto, valen lo que vale. Bueno, ok, ya iba a ir a reclamar, pero ok. No, pero sí está lloviendo súper fuerte. Anyways, con tal que me escuchen es lo que importa. Vamos a hablar un poquito, decía, de common health problems, los problemas más comunes de salud, ¿verdad? Eso es para que lo tengan en cuenta. Ok. Ear, ¿qué es ear? Oído. Entonces, ¿qué será un ear? Oreja. Exactly. Oreja, no. ¿Qué? Yo porque digo que dolor sí. De dolor de oído. Dolor de oído. ¿Qué significa tooth? Dolor de diente. ¿Tooth de qué es dolor de? Dolor de muela o de diente. Diente, exactly. Es más común que nos duele una muela que un diente, ¿verdad? Tummy. Tummy es la forma como chiquita de decir stomach. Okay, en lugar de decir stomach, vamos a decir tummy. Entonces es tummy ache. ¿Dolor de? Estómago. Headache. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. A cut es una cortadura, ¿verdad? Cut. Luego tenemos sore throat. Eso es dolor de garganta. Sore throat. O es una garganta así como dolida, que arde. Cough. Tos. Cough. Tos. Y tenemos a cold. A cold es un resfriado, ¿ok? Porque flu es gripe. Cold es resfriado. Ok, repitan después de mí. Repeat after me. Earache. Toothache. Tummy ache. Headache, cut, sore throat, cough, cold. Ok. Y vamos a pasar a este, pero me van a dar un segundito, permítanme. Ok, me tengo una mano levantada ahí, Jennifer, dígame. Creo que pone la imagen que tenía anterior, please. Thank you. ¿Tomaron un screenshot, una captura? Bueno. Voy con el siguiente entonces. Tengo acá, estos son enfermedades comunes también. Ya decíamos estómago, fever, fiebre, sunburn, quemaduras, backache, dolor de espalda, broken bone, huesos quebrados, snake bite. Eso es una mordida, no me parece tan común, ¿verdad? Pero una mordida de serpiente. Aunque cualquier mordida de cualquier animal, y esto implica las mordidas de mosquitos, que para nosotros son picadas, ¿verdad? Se dice bite. Así que una picada de zancudo, en inglés zancudo se le dice mosquito. Mosquito, así le dicen. Entonces, en una picada de zancudo sería mosquito bite, ¿ok?
todos estos que son picadas se van a conocer como bite, como mordida de algún tipo de animal. Eso es mosquito bite, snake bite, diferentes, ¿verdad? Luego tenemos bruise. Bruise son moretones. Bruise. ¿Ok? Bruise. Cough. Cough. Tos, ya decíamos. Runny nose. Una nariz. No es congestionada. Es lo contrario de congestionado. Ah, mocosera. Nariz con mocosera. Eso es runny nose, mocosera. Chills. Esos son escalofríos, el frío que da a veces en el cuerpo. Ay, hoy ando con escalofríos. I have the chills, chills. Dizziness. Dizzy, ya decíamos que es mareado. Dizziness es mareo, ¿ok? Dizziness. Dizziness, mareo. Flu, gripe, flu. En nausea, nausea. Eso es náusea, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros. Náuseas, nausea. Aquí en inglés se dice como nausea. ¿Ok? Repeat after me. Stomach ache. Fever. Sunburn. Backache. Broken bone. Snake bite. Bruise. Cough. Runny nose. Chills. Dizziness. Flu. Nausea. Vamos a ir a practicar las pronunciaciones en los breakout rooms. Ahí cada quien va a tener una oportunidad de decirlo. ¿Ok? ¿Tomaron captura? ¿Did you take a screenshot? Pensaría yo que van guardando todo lo que vamos haciendo aquí en clase. Ya me estoy sintiendo mejor. La Panadol, la vieja confiable, ¿verdad? Vamos a ir a practicar entonces. And there we go. Practicar pronunciación. Practice pronunciation, ¿ok?
This is yes. Flu. Y no, o sea. Ah, sí, lo voy a ver del celular porque en la pantalla aquí no lo miro. Ah, ya veo. Running, nosen, shields, dizziness, fling o fly. Nauseas. Flu. Nusen. Es flu. Es flu, no, compañera. ¿Cómo? Broken bone. Broken bone. Snake bite, bruise, cough, runny nose, chills, dizziness, flu, nauseous. Si gustan, podemos hacer la repetición. Si gustan. En el mismo. Hi. So, ¿por qué será cuando tienen dudas de pronunciation no me preguntan? ¿Por qué será? Si ustedes necesitan ayuda y ven un policía, le piden ayuda o le dicen, no, aquí nada más, paseando. O le piden ayuda al policía. Depende, ¿verdad? Porque hay una policía. Ajá, depende. Pero yes, usualmente si va huyendo de un peligro, pide ayuda, right? O digamos, usted le está incendiando la casa y va pasando un bombero y usted, no, pero es que me da pena usted. Mejor pase, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una teacher acá presente y dice, ay, no, es que me da pena. Es mi trabajo. That's my job, ¿ok? Nada de lo que ustedes digan para mí va a ser como, uy, no, qué feo pronuncia. Uy, no, que es mi trabajo. That's my job, my job. En ningún momento va a ser juzgarle. Y sus compañeros tampoco pueden juzgarle. Así que la pena sería lo último que debería hacer en clase. Porque ya me di cuenta, cuando fuimos a los breakout rooms, ya no teníamos bien la pronunciación de muchas cosas. Así que we're going to repeat one more time, ¿ok? Stomachache. Fever. Sunburn. Backache, broken bone, snake bite, bruise, cough, runny nose, chills, dizziness, flu, nausea. Okay. One more time. Stomach ache. Fever. Sunburn. Backache. Broken bone. Snake bite. Bruise. Se escucha de fondo como que alguien está hablando. Solo se escucha como que están estrujando algo. ¿Sí? Yo le escucho bien, Tichi. No, pero al mismo fondo se escucha alguien hablando. No. No. Suavecito. No, Tichi. Sí, porque no, me dicen que sí, después me dicen que no. Una carita no. Que dice que sí, después que... Como que se no, hace un ruidito así bien al fondo, pero no se distingue. No se distingue. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ok. ¿Qué dijo, Raúl? Es como dijo la compañera, que como que si alguien está trujando algo. Ah, ok. Pero es una voz.
pero pensé que se iba a escuchar. Okay, anyways. Runny nose. Chills. Dizziness. Flu. Nausea. Okay. These are the most common, pero aprendamos a decirlo, imagínense que usted, dígame. Donde dice es flu o es blue, no lo escuché muy bien. Flu. Flu. Yeah, correct. De hecho, es la única, bueno, y chills también, que se pronuncia así como se escribe. ¿Se fijan? Flu. Flu, exactamente igual. Es importante saber decir esto porque imagínense que tengamos que ir a Estados Unidos, a otro país y nos sentimos mal y le decimos otra cosa y la gente como, ah, y ustedes tal cosa y la gente, ah, ¿qué? ¿Qué es eso? What is that? Right? Y usted tal cosa, mira, teacher, me enseñó que así era. No, no era así, ¿ok? Ahora vamos a aprender de common medications, medicinas comunes. No les digo cómo se dice acetaminofén, porque es acetaminofén, actually. Y cómo vamos a decir todos los compuestos y cada una de las medicinas, pero sí las formas de las medicinas, ¿de acuerdo? Como formas, soluciones, jarabes, eso, como un vocabulario general, ¿ok? Entonces tenemos solution, that is una solución, solution. Tenemos cough syrup, todo lo que sea así, esto miren, syrup, jarabe, ¿ok? Syrup es jarabe. Entonces una cough syrup, ya que sabemos qué significa cough, ¿qué vendría siendo un cough syrup? Jarabe para la tos. Correcto. Jarabe para la tos. Qué rápido aprenden. Excelente. Antiseptic. Miren, yo me empiezo a mover en esta silla como que no me doliera la cabeza y después me acuerdo que me duele. Antiseptic. ¿Qué es antiseptic? Es muy lógico. Antiséptico. Antiséptico, ¿verdad? Oral rinse. Esto es un enjuague bucal. Enjuague, rinse. Así se dice enjuague, ¿ok? Rinse. Incluso cuando va a poner en enjuague la ropa se dice rinse. Rinse. Lotion. Estas son cremas corporales. Lotion. Spray. El spray que nosotros decimos, ¿verdad? De aquí viene la palabra. Spray, spray, spray. Nada más que en inglés se dice spray. Decongestant spray, un spray descongestionante. Blood, ¿y la sangre por qué está en medicinas, creen ustedes? Blood, ¿por qué será que la sangre es medicina? Es medicina. Por las transfusiones de sangre. Exactly, y aparte, cuando todos empezamos a enfermarnos de COVID, ¿qué hacían como ya método? El plasma, que es la sangre. Lo sacan de la sangre, ¿verdad? So, por eso está acá. Blood. Blood. ¿Ustedes alguna vez han visto la película de Hotel Transilvania? Yes, teacher. ¿Se han fijado que le dicen a Drácula que él dice bla, bla, bla? Yes, teacher. Porque él dice sangre, sangre. Que anda pidiendo sangre, sangre. Y por eso dice blood. Oh, no, ya hasta ahorita lo sé. Yo ahora entendí la película. Ajá, que dicen bla, bla, bla. Y él dice, yo no digo bla, bla, bla. Y es porque dice blood, 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 sangre, sangre. Ajá. Ya ven el conocimiento. Thank you, teacher. Ok. Ya aprendieron lo de head and shoulders y ahora el blood, blood, blood. Tenemos acá soft gel. Estas son aquellas pastillas que vienen como el omega. Como en gel. Ajá, correcto. En que vienen en gel, así que son aguaditas, soft gel. Pero son diferentes a las cápsulas, ¿verdad? Esos son líquidas, así como líquidas. Ointment. Ointment. El famoso ungüento. Ointment. Luego tenemos toothpaste. Toothpaste. Que incluso esta palabra, aunque no parezca, nosotros la tomamos del inglés. Es pasta de dientes. ¿Saben ustedes que lo correcto no es decir pasta de dientes en inglés? En español, perdón. ¿Saben qué es lo correcto? ¿Cómo se dice? Pasta dental. ¿Dentífrico? Dentífrico. Dentífrico. El dentífrico. Ajá. Eso es.
Yo, a mí me pasó, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, había unas españolas de Colombia, otra gente, un montón de gente de un montón de lugares. Y yo dije pasta de dientes, y me volvieron a ver como, uy niña, ¿y por qué traducís literal? Así se dice en inglés, y yo, no, así se dice en español, pasta de dientes. Y yo, no, ¿quién dice? Y yo, así lo decimos en mi país. Y me dice, no, dentrífico de toda la vida. Y yo, ¿dentique? Así que, yes, esto lo hemos tomado del inglés, traducimos literal. Pasta de dientes es medicina, right? Porque a veces es para la, para los dientes sensibles, gingivitis, nombres que he escuchado, les digo, ¿verdad? Luego tenemos drops. Vale. Drops son gotas. Si son, también hay gotas para los ojos como para las orejas, ¿verdad? Entonces, drops, para la nariz incluso hay gotas. Entonces, solo le vamos a agregar la parte del cuerpo antes para que son las gotas y luego drops. Si son para los ojos, eye drops. Si son para los oídos, ear drops. Si son para la nariz, nose drops. ¿De acuerdo? Muy fácil, es muy lógico el inglés. Drops son gotas. Luego tenemos lozenges. Lozenges son un tipo de pastillas, pero son aquellas pastillas redonditas. ¿Ok? Que no tienen ninguna división ni nada. Son lozenges. Luego tenemos tablets. Estas son redondas, un poco más planas. No son así como... A ver, las que son mujeres, bueno, y también algunos hombres saben de eso, me van a entender. La Dorival así viene, ¿verdad? Es una lozenges, que es así completamente redondita y como ovaladita, ¿verdad? Y las otras son las tablets, que son como viene más o menos la acetaminofén, ¿ok? Tablets. Luego tenemos capsule, todas aquellas que entran en cápsulas, capsule. Es muy similar al español, cápsula. Luego tenemos las caplets. Las caplets son aquellas que tienen una división para poder partirlas, ¿ok? Caplets. Y ahí anda la gente partiéndolas así de otro lado con un cuchillo y es, literalmente pueden hacer pum y ya, right? Caplets, o solo las presionan y ya. Luego tenemos aspirins, que obviamente es aspirina, right? Aspirins. Luego tenemos effervescent tablet. Todas aquellas medicinas efervescentes. Tapsin, Alka-Seltzer, Salandrius. Bueno, pero Salandrius solo sería effervescent, ¿verdad? Pero yes, todas esas effervescent tablets son de esos. Y powder, las medicinas que venden en polvo, ¿verdad? Powder. Voy con pronunciación, ustedes repiten en casa porque claro, a ustedes les beneficia la pronunciación. Solution, cough syrup, antiseptic, oral rinse, lotion, decongestant spray, blood, soft gel, ointment. A mí esta se me hace muy sencilla de aprenderla porque ungüento para mí suena como ointment, ungüento, no sé, tiene algo similar. Toothpaste, eye drops, drops, lozenges, tablets, capsule, caplet, aspirins, effervescent tablet, o effervescent, suena mejor así, effervescent, and powder, okay, bien. Ahora, ya hablamos de bastantito de vocabulario, quiero hablarles ahora un poquito sobre una cosa gramatical. En inglés, siempre utilizamos un sujeto antes del verbo, ¿verdad? Ya sabemos, subject, verb, complement. A excepción de los verbos imperatives. ¿Alguien sabe qué son los imperative verbs? Los verbos imperativos. ¿Para qué son utilizados, Claudia? Denme un ejemplo. Yo solo sé que es imperativo. No, deme el ejemplo, deme el ejemplo. No recuerdo ninguno, teacher. ¿Pero lo vimos? Yo creo que sí, ¿no?
¿no? No, yo lo vi en la plataforma. En la plataforma, ok, platform, correct. Bien, estamos ahí. Thank you, Claudia, and thank you, Michelle. Yes, imperative verbs son aquellos verbos que son en su forma base, se van a escribir en su forma base, y son utilizados para hablar de instrucciones, para hablar un poco sobre pasos a seguir, de recetas. ¿Por qué? Porque cuando estoy dando una instrucción no voy a empezar a decir you, you, you. Uno muy común que yo digo es repitan después de mí. Ese es un imperative verb. Repeat after me. Se fijan que digo el verbo en su forma base y no digo you repeat after me, ¿verdad? Solo digo repeat after me. Listen, repeat after me, practice. Todos esos son imperative verbs. Los imperative verbs, como dicen ahí en la plataforma, pueden ser utilizados, ya les decía, en recetas, instrucciones de un docente, de un oficial, instrucciones de cualquier persona, instrucciones en el lugar de trabajo, instrucciones, por ejemplo, para lo del COVID, fueron muchos imperative verbs, como wear a face mask, usar mascarilla, wear a face mask, wash your hands, okay? Don't touch your face, cover your mouth, right? Don't get too close to people. No se acerque mucho a la gente. Aquí la gente respirándole a uno en la fila del súper, ¿verdad? Que no con, yo siento que no solo es por el COVID, es respeten mi espacio personal, right? La gente así encima, casi viendo la lista del súper de uno. What? No, no. Bueno, para los imperative verbs tenemos dos formas de utilizarlos. La forma affirmative, donde solo vamos a escribir el imperative verb tal cual, ¿verdad? Como repeat, wait a second, repeat after me. Aquí el imperative verb es repeat. Está en su forma afirmativa, solo escribo el verbo, ¿verdad? Repeat after me. Luego, si quiero hacer el imperative verb negativo, lo único que voy a hacer es decir don't. Don't. Don't repeat after me. Vamos a poner don't sleep in classes. Porque la teacher le da envidia. Don't sleep in the class. Vamos a poner mejor. Don't sleep in the class. Okay. Teacher. Yeah. Don't work too hard. Too hard. Too hard. Too hard, don't work too hard también. Esa me aplica a mí también por rato. Sí, por eso la dije. Thank you. Yeah. De hecho, ahora me estaban ofreciendo un grupo en la tarde y dije, ¿será que lo agarro? Porque la tentación del dinero. Pero luego me quedé, ¿no? Es el único momento que me queda para sobrevivir, para tomar mi siestecita antes de la clase de la noche, porque si no, no aguanto. Don't work hard, too hard. Okay. Don't work too hard. Okay. Entonces todos los imperatives afirmativos solo escribimos el verbo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo una receta, hablemos una receta que todos conozcamos. Yo diría hacer pupusas, pero sabemos cómo comer pupusas. Hacerlas no sabemos todos, me incluyo, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben hacer chocobananos ustedes? Digo yo que eso es algo easy, ¿verdad? Entonces, hablemos del proceso de hacer chocobananos. Y solo voy a hablar con imperatives. First, ahí puedo utilizar paso, ¿verdad? First, buy the ingredients. Comprar los ingredientes. Buy the ingredients. Then, cut the bananas. Si lo quieren hacer chiquitos, cut the bananas, ¿verdad? Then, hay gente que antes de ponerles el palito, ya los pelan y yo no, porque es como se va a ensuciar. Entonces, primero para mí es como poner el palito. Entonces, sería put the stick on. Put the stick on. Or in. Put the stick in. Then, peel the bananas. Then, freeze the bananas. ¿Verdad? Luego vamos a ponerlas en el freezer a que se congelen. Freeze the bananas. Then, melt. Melt es derretir. Ya ido Wendy, se han pedido una junior melt, queso derretido. Melt the chocolate, derretir el chocolate. Melt the chocolate. Then, bueno, pero con baño María y todo eso, para mí derretir el chocolate. Melt the chocolate.
then dip. ¿Han escuchado esos dips, los que venden para las fiestas, dip? Vaya, se llaman dips porque ese es el verbo para untar en inglés. ¿Okay? Entonces, usted está diciendo, compremos un untar, compremos un dip, así se llama. Entonces, dip de bananas in the chocolate, ¿verdad? O con una cucharita y dip de bananas in the chocolate. And then, lo podemos volver a meter al refrigerator, then place in the refrigerator or eat it. O podemos comerlo en el instante, ¿verdad? Eat it. ¿Ok? Y utilizaré para todos imperative verbs. Only imperative verbs. Vamos a ver un poco más de examples about imperative verbs. Aquí estamos. Don't boil some water. No calientes un poco de agua. Put the chicken inside. Poner el pollo dentro. Add some vegetables. Season it with spices. Put it in a bowl. Aunque yo aquí esté, don't boil some water, lo cambiaría. Creo que solo lo hicimos así en la clase. Creo que esto lo hice en otra clase. Bye. Si yo les digo esta instrucción para una receta, sería boil some water, put the chicken inside, add some vegetables, season with spices, put it in a bowl. ¿De cuál receta creen que estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? Boil soup. Sopa de pollo. Sopa de pollo. Chicken soup. Yes, we are making chicken soup. Caldo de pollo para el alma, ¿verdad? Para que cura todas las enfermedades. Dice la gente que bola que cura la goma. Dice, ¿verdad? A mí no me consta eso. Esa es la de pata. Ok, cualquier sopa. A más no haber cualquier, dicen. La de huevo. Pero también les han contado ustedes. Yo creo que ustedes no saben. Les han contado. Ustedes no saben de eso. Dicha. ¿Ya? Un señor de muy avanzada edad. Hay sabiduría, ¿verdad? Ajá. Él me decía de que si alguien quiere tomar alcohol, pues simplemente no debe dejar de comer y comer carne. Si nunca va a padecer de goma. Y él aseguraba que nunca tuvo una goma porque siempre estaba comiendo. Y no como hace la gente que botita o boquitas, sino que comida. Ahí está el truco. Ah, ok. No voy a poder ser de goma, solo de obesidad, ¿verdad? Pero buen truco. Buen truco. Eso es para la gente que toma. Un consejo, no es que ustedes lo hagan, para la gente que yo sé que aquí no hay. No, ¿verdad? ¿Cómo dijo que era? ¿Carne o pollo? Ok, sí, let's, yeah. Sirve la sopa ya de patas. Son las 7:56. Sí, pero dejen a esos hipotes esperar un ratito. Ya tengo. Vaya, pues la teacher quiere estar con nosotros. No se vaya, teacher. No, ya, me voy a ir, es cierto. I have to go. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito sobre los imperatives y cómo usarlos en diferentes casos. Vamos a hacer también una receta, así que intenten traer una receta, se los dejo de tarea, que sea fácil de adivinar. Alguien va a decir, yo voy a escoger a alguien que diga su receta y todos tenemos que adivinar de qué comida está hablando, ¿ok? ¿Se comprende? Usando imperativo, ¿ok? Tiene que ser fácil. Y vamos a ir ya con la section number 3, así que espero que todos estén ya trabajando en la section number 3 en the platform, ¿ok? Algunos que ya van terminando. Okay, guys, have a good night. Bye bye. Thank good you. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye.